Thank you.
Let's play Hang of Fate 2 de Defiant Development. Your memories are fading even now, gone to form the soul of the game we play. These pieces are new, as are the stakes. Life, death, and vengeance. We must ride, for time is short, and you have much to learn. Make your first choice, and let us set these wheels in motion once more. These cards represent your history and our game. We know where they end, for you are here. Therefore, these cards must guide you to my side. Let us see what the journey holds. The fool steps into nothingness because they know no better. In the same way, you must step into the void. You are a blank slate. And together, we will write your history. Has recorrido muchas millas a través de este bosque en busca de los ladrones que te robaron. Aunque el agotamiento y el hambre caen sobre ti, piensas reclamar el amuleto de tu padre, sea como sea. Al fin divisas a los ladrones talando un gran árbol y discutiendo entre ellos. Acércate para escuchar escondidas, mantén las distancias. Every element of the game has been improved, even those that seem at first glance familiar. Do not worry, you will soon understand the nuances. Avanzando a rastras, escucha a su líder repartiendo órdenes. Es sencillo, dice, los idiotas bajan por el camino, empujáis el árbol y aparecéis de un salto. Tendrán demasiado miedo como para oponer resistencia y nos haremos ricos. Porque simplemente nos salimos de un salto y los apuñalamos, pregunta uno. Otra figura encapuchada se mete en la conversación. Sí, los cadáveres no oponen resistencia. La frustración aumenta en la voz del líder. Al imperio no le importa si unos cuantos granjeros pierden algunos brotes, pero tira un cadáver en el camino del rey. El lugar está repleto de soldados antes de que puedas siquiera gastarte una moneda. No necesitamos meternos en este lío. Silencio, aquí llegan. O sea, aquí van a ser tres enemigos con los que voy a pelear. El combate. Defender a los granjeros.
localizar al líder de los ladrones y recuperar el amuleto. Mientras disfrutas de un instante junto al fuego, divisas una figura que se aproxima a tu campamento. Lo que a distancia te parece una doncella, resulta ser a la luz un duende pésimamente disfrazado. El sucio pellejo de un zorro sirve como peluca mal puesta. El duende te hace un guiño con salvajes ojos rojos. Ajá, llevo horas vagando intentando encontrarte. Debemos acabar con esto rápidamente si quiero poder llegar a todas las personas de mi lista antes del amanecer. Va un saco de su hombro. Bien, desde el interior de mi saco puedo conjurar aquello que tu corazón desee. La voz del duende se apaga al examinar su saco. Bueno, podría, si no tuviera un enorme agujero. El duende mete la cabeza en el saco y saca la nariz por el agujero. Nuevo plan, pues. El duende saca sus dos últimas baratijas. Puedo llenarte de vigor o puedo hacerte letal. ¿Qué preferirías? Si quiero un escudo, si quiero una hacha o si quiero una espada del soldado. Vámonos con el hacha, a ver qué pasa. Ok. Vámonos a ver qué dice esta. ¿Esto? Voy con esta. Una sabia elección. Ahora debo irme. Hay muchos otros a los que debo visitar antes de poder descansar. El duende se pierde en la noche mientras su peluca de zorro ondea con la brisa nocturna. Así que puedo cambiar de equipo en el inventario. Para el inventario. I am right here, and we have things to do.
check something here. This card has a token. Can you find it? Dice que aquí hay un token en esta carta. Dice, un niño curioso interrumpe tu viaje por el bosque, busca el pueblo del bosque. Mi tío dice que antes caminaban por estos bosques dando regalos. Quiero encontrar a uno y pedirle un pastel de limón. El niño sale corriendo para echar un vistazo debajo de un tronco cercano y grita. Recuerda que si te encuentras con alguien del pueblo del bosque, consígueme un pastel de limón. En la otra dirección, una canción inquietante fluye en el aire e intenta encontrar su origen. Sigue la canción por los matorrales y el arroyo hasta que encuentras un claro, al que baña la dorada luz del sol. Encuentras a una doncella, envejecida, su postura encorvada como las ramas de los árboles. Llevo dos inviernos sin recibir visita. Habla en un susurro que por alguna razón te retumba en los oídos. Puedes visitarme cuando lo necesites, aventurero. This is yours now. Even if you lose the challenge, you have earned this token. Oh, bueno, me gané el token. Nothing could be more fitting now than meeting the mage who started this all, or at least started it all for you. Un camino de árboles caídos y granjeros angustiados te lleva de vuelta hasta los ladrones del amuleto. Los bandidos rodean a su antiguo líder con las armas fuera. Parece que sus disputas internas han ido peor. Ahora en serio, muchachos, todos recibiréis vuestra justa parte. No es necesario emplear la violencia, implora el bandido. ¿Quién ha oído alguna vez a un ladrón hablar de justas partes? Suelta uno. Apareces y da órdenes y apenas hemos apuñalado a nadie. Hace días, desde la última vez que apuñala a alguien, días, se queja a otro. El líder se percata de que te acercas y te llama con aspavientos. Aunque me encantaría continuar esta discusión en cuanto a la distribución del botín y los apuñalamientos, me temo que tengo un asunto urgente que atender aquí con mi camarada. Al saludarte susurra, manténme con vida y te harás con un montón de oro. Dile que el oro no puede reemplazar el amuleto que robó, o dile que pagará con sangre por su robo. Vamos a ver la 1. El líder levanta un dedo. Primera regla de negociación. Nunca dejes que sepan lo que quieres. Mata a estos bandidos y te devolveré con mucho gusto tu amuleto. Siempre fiable. Los ladrones sacan sus hojas para asaltarte. ¡Qué pelea! Vamos a ver cómo me desenvuelvo esta vez. Danos lo que tengas o te rajaremos de arriba abajo, gruñe uno de ellos. Consideras tus opciones, luchar o darles toda tu comida y oro, que eso lamentablemente no va a ser. Tengo 10 de oro, tengo 13 de comida, pero eso no es negocio. Vamos a luchar, a ver. Consejo, sacas tu arma y te preparas para lidiar con los sinvergüenzas. Consejo, lleva a cabo una réplica rápida, atacando de inmediato después de defenderte de un ataque enemigo. Eso no lo entendí bien, pero vamos a ver. Empecemos. Un arquero parece. Yeah.
hacer nada, mano, que ópera. Le gané, no sé cómo lo hice, pero lo hice. ¿Qué se me está olvidando evadir? Me estoy yendo nada más que a contraataque y se me está olvidando a usar el B. Con la batalla resuelta, el antiguo líder de los bandidos asiente con la cabeza ante la masacre que tiene frente a él. Extiende una mano, Malaclice, caballeros. El bardo extraordinario. Su sonrisa se desvanece bajo tu fulminante mirada. Consciente de tu furia, levanta las manos rindiéndose. Espera, no nos precipitemos. Y la carta de él dice que es un estafador. Estamos en el mismo bando, soy un honrado ciudadano. Al igual que tú, he estado trabajando con los ladrones, sí. Pero solo por el bien común. Ok. No, en serio, estaban matando a agentes antes de que yo llegara. Sé que parece algo malo, pero mira. Coge el amuleto perdido y te lo pone en las manos. Todo perdonado, sí. Te quedas mirando el amuleto. No te resulta familiar. ¿Cómo? Dice Malaclice, rascándose la cabeza. Abre una pequeña mochila. Entonces, ¿cuál es el tuyo? Diablo, parece que tiene muchos amuletos. Mano, aquí sí que me pone difícil. Está un león. Hay algo aquí que tiene como la cara de una esfinge. Uno aquí que tiene como la cara de un toro. Y uno como que tiene la cara de un águila. Y la cuestión es que no sé cuál escoger. Pero pues, vámonos con el león. El amuleto del león encaja contigo. Tenéis una estructura facial muy similar. Oye, ¿sabes qué? Estoy solo y tú también, deberíamos trabajar juntos. Has entablado amistad con Malaclice, el estafador. Probablemente deberíamos conocernos bien en vista de que vamos a ser amigos de por vida. Sí, claro. Dice Malaclice. Dime, ¿de dónde vienes? So, aquí vamos con... A ver, esto, vamos a ver qué pasa aquí. Ahí que puedo venir de aquí. Dependiendo de dónde vengo, me cambia el físico. Vamos con este. Entonces, acá la cara, el peinado. El peinado. Quiero ser calvo, si quiero ser el pelito, así. Así. Esto no sé qué es lo que hace. Esto es lo que cambia es el amuleto que tengo aquí, pero... que tengo aguantándome ahí. Entonces, ¿esto aquí qué es? Los colores. Ah, cool. Ah, wow, esto está bufeado. Esto lo mejoró bastante. Me acuerdo en Defiant... Perdón, en Hang of Fame 1 no había esto de cambiar los colores. ¿No? Esto es demasiado nítido. Ok. Finalizar. Así. De tierras sureñas, no me digas. Buena gente, los de tierras sureñas, muy fiables.
Oh, por cierto, yo quiero decir, nosotros le debemos dinero a Vignus. ¿Nosotros? Wow, esto está increíble. Nosotros le debemos dinero a Vignus, del gremio de ladrones. Está bastante enfadado conmigo, con nosotros. Deberíamos dirigirnos a Puente Ciénaga para apaciguarlo. Algo de oro podría ayudar. Wow, este tipo ya me está metiendo en revoluces. Tiene una deuda con el jefe de una ganga. Y él dice nosotros. Aunque pensándolo bien, estoy bastante ocupado. Malaclise ve a una guapa comerciante subiendo por el camino. Así que será mejor que tú consigas el oro y yo te veré allí. O sea, el tipo ya se huyó a ir detrás de tratar de parecer de enamorar a una muchacha. Smaller pieces of our fates shattered into fragments. Collect enough, and your reward will come in time. Una competencia de pulseo. A ver cómo es esto. Sé que en mi primera ronda mi oponente es Roland, un mediano de una compañía ambulante de acróbatas. These dice are another small game embedded in our game. Esto es nuevo, esto es añadido nuevo en Hound Fate. A ver cómo brega esto. Ok, hay que moverlo. Y con el hace lanza. Okay. Victory, you are learning. Ok, por ahora salió bien. Falta otra tirada. Dice que Roland no tiene nada que hacer contra ti y con una decepcionada voltereta salta desde la mesa y recoge sus escasas ganancias, haciendo volteretas laterales hacia la puerta. O sea, ya le gana a este, pero bueno. Gané 10 de oro, tengo 20 ahora. Dice, coges tu recompensa del comisario de camino a la salida de la taberna. Cuando regreses competirás en la siguiente ronda para conseguir un premio mayor. Oh, no, aquí, a ver, ¿qué pasa? The roads have become even more deadly since the Empire has come to power, despite their promises of the opposite. So, más adelante ve un carromato volcado y una mujer pidiendo ayuda. Ayuda, grita una panda de matones más robado. O sea, me imagino que es una banda. ¿Me puedes ayudar? Sé que tengo que sacar 12 si... Sí, hago esa ayuda. 12 puntos en el dado. Vamos a ver qué pasa. ¿Cómo haremos esto, pues? Saqué 7 nada más, o sea que fallé. Tengo 2 tiradas. Déjame sacar... esto yo creo que los tengo que sacar. Pues dice que tengo 7. Parece que estos valen uno, ¿eh? A ver. Good job, ok. Quedó bien. Gracias, dice la mujer mientras la ayudas a salir del carromato. Acepta esta muestra de agradecimiento. Water is a symbol for the many thoughts that churn beneath the surface. What is it you're thinking of? What concern is worrying at your mind? Let it fall into the waters beneath. Tengo 68 de vida. A ver si puedo tomarme una...
Parece que no. Y son cuatro enemigos. Dice que me puedo quedar a pelear con los enemigos o tirarme por el puente, parece, a merced de las aguas del río más abajo. Si me tiro al río, tengo que sacar 11. Si me quedo a pelear, pues no me quedo a pelear porque no quiero ver qué pasa. Si uso ahora el P, como tiene que ser. Estos son como que buena espada. Sí, mientras la sangre del enemigo se derrama sobre los charcos, te detienes a buscar algo útil. Al momento, ganancia. A simple un escudo defense. De madera, está bueno. You can do better given time. Pues claro, esto tienes 10 de defensa. Celebrations in aid of what? You see how quickly the actions of the usurper are turned into tales for children. Aquí están unos aldeanos adorando una estatua. Vamos a ver este. Vamos a preguntar qué sucede. Dice que en una época pasada nuestro pueblo sufría el acoso de la mitad de los mitad hombres, mitad lagartos. No había comida ni tregua y muy poca esperanza. La salvación llegó en forma de un guerrero sin nombre que cazó a las bestias por poco más de un puñado de monedas y un mendrugo de pan. Le honramos así, la estatua se llena de comida y oro y nos turnamos golpeándola hasta hacerla trizas con un garrote. Puedes unirte a nosotros si quieres y puedes quedarte con lo que quiera que caiga. Siempre y cuando te des más prisa que los jóvenes diablillos. Ahora hay. Las 9:30. Van a ser las 9:30. A ver. Ok, tengo. Sigue el desfile o continúa tu camino. Vamos a seguir el desfile a ver qué pasa. De
desfile termina en la plaza del pueblo. Observas como los aldeanos se turnan para golpear la estatua con un garrote y recoger la comida y el oro que sale. Un habitante se percata de tu interés y pregunta si te gustaría probar. Vamos a unirme a ver qué pasa. Gran éxito. Ah, se me perdió de gran éxito. Creo que era esta, vamos a ver. ¡Shit! Fallé ese de ahí. Quiero 5 de vida que se vaya. Yo creo que esta misma. Okay. Okay, fallé ese challenge ahí. Vámonos para. Here we come to the end of the beginning. Running errands for mages. This will become a theme, I dare say. Llegas a Puente Ciénaga cuando el sol comienza a esconderse bajo el horizonte. Y dice que encuentra a Malaclise hojeando una selección de quesos en el mercado. Ah, sí, es mi camarada, afirma Malaclise. ¿Has traído el oro? Vindus quiere que nos reunamos en el cementerio. No sé si seguir explorando o al cementerio. Vamos a ver qué pasa en el cementerio, ¿eh? Te pregunta si el lugar se eligió por su aislamiento o por la facilidad de deshacerse del cuerpo. Vindus saluda a Malaclise con una sonrisa pícara. Parece que al final has aparecido. Y acompañado, teníamos nuestras dudas, ya sabes. Muestras tu oro a la vez que Malaclise hurga en su bolsillo en busca de un poco de lo mismo. El pesado bolso de riqueza aterriza a los pies de Vignus con un golpe seco que hace eco a través del silencio del cementerio. Diablo, perdí mis 20 oros. Dice, ese era nuestro trato, dice Malaclise, con obvia preocupación en su voz. No necesitamos más problemas. Lo siento, Mal, sonríe Vignus. En primer lugar, deberías haber sabido que el gremio jamás te permitiría pagar con efectivo robado a nuestros miembros. O sea, que hay pelea aquí. Y es contra un jefe. Y tira fuego. Be right back. Ahí.
me gusta este, porque antes con el otro yo daba, pero aquí está una patada. Ah, evadir. Ah, como es que evadir. Muy mal. Muy mal. Muerto ya, tenemos 13 de vida. El pollo, casi por los pelos, casi me mata. Y de salud, menos. A la Clice se rasca la barbilla, pensativo. Parece que te vendría bien tener a alguien inteligente para navegar por estos complejos asuntos de la diplomacia. Discutimos nuestra cooperación con una cerveza o dos. Tus protestas caen en seco. Es un saco roto cuando abandonas el cementerio. Mano, pero perdí los 20... los 20 de oro que me quitaron. Y otro logro más. El bufón. Parece que por pasar este desafío. Y saqué otro logro también por... por al matar al jefe con 10% menos de salud, algo así fue. Well done. You have cleared the first challenge, and now we can move on to the next. Se añaden más cartas. El juego. Welcome to my challenges. Together, we will traverse 22 paths of wisdom and despair in the hope of awakening. Vamos para el mago. Thank you.
equipo, quiero... Ok, sin presión. O sea, la hacha, pero... Como decía, era el bastión. No, un momento. ¿Me dice? No me dice más nada. Impresionar, no me dice... Pero esta es... Esta es, ¿cómo se dice eso? Este dos, este de una mano parece. Esta es, ¿cuánto es para crítico? Es que no la tengo, parece. Para el soldado la tengo. Son cinco equipos. Como quiera, tengo que tirar esto. Y atrás, ¿qué? Acá son cinco. Este ya lo usé. Pero esta me gustaría para... Para, ¿cómo se dice? Para el desafío. Y no puedo añadir más. Un 5 nada más. Vamos a continuar entonces. Ahora sí. Por lo menos las manos no se le ven como en el Hanfen 1, ¿verdad? Tan grandísimas. Se ven grandes, pero no tanto como en el 1. For 100 years, I have thought about nothing but the game. I was defeated. It is true. I became complacent long before then. I thought I knew everything about the game and what it could be. Now you see before you the extent of my research. I have crafted this game anew. La llegada de Malaclis interrumpe tu conversación con un comerciante de pieles. Los susurros anuncian problemas en las afueras del imperio. La plaga está azotando a la ciudad de Westwind. Dirígete a Westwind o averigua más cosas sobre Westwind. Vamos a preguntar sobre la defensa. Vámonos a Westwind. Vuelves al mercado y preguntas si algún comerciante que se dirija a Westwind necesita un acompañante. Un cantero, un carruaje de comida o un herrero. Imagino que un herrero me ayudará con las armas. Esto con la comida y un cantero no sé con qué, pero... Yo quiero un arma mejor. Vámonos con un herrero, ¿vale? Acuerda un incómodo viaje entre las muchas herramientas de un herrero que se dirige muy hacia el oeste. Like a compass, it indicates the truth of all directions. ¿Y hay impacto para qué? Para disparar hojas mágicas en 8 direcciones. Está buena esa arma.
No sé si es de dos manos, pero bueno. Llega a la ciudad de Westwind. Para defender la ciudad, tendrás que localizar a tantos soldados imperiales como puedas antes de que sea invadida por la plaga. O sea, aquí hay que reclutar soldados. Tengo cero por el momento. The Empire reaches too far. The North has gone from a loose collection of tribes to something to truly fear. Let us see if the mage can help you here. El mago me va a ayudar. ¿Qué mago? Si aquel no es ni un mago, aquel es un estafador. Era así. Parece un baldo más que un mago. Mago, bufón y vagabundo. Yeah, por lo menos ayuda a uno. Está nice. If nothing else, I'll get a song out of this. Ah, era con el I. Y eso no se puede bloquear. No. Me engañó bien brutal, ¿sabes? Yeah, ya lo veo. Que le gana a este grupo, ¿sabes? Yo creía que él estaba vivo, el otro que estaba más abajo. De 21 daño. Pero no tiene poder. ¿Sabes? Si la cojo, me quita esta que tengo acá. ¿Qué tú crees? Me quedo con esta, ¿verdad? Ah, este es de dos manos. Fíjate eso. Lo que me dice es, obtienes dos reclutas. Ya los 41 de vida me dejaron esto. Y yo no sé si yo puedo coger vida porque no me hago oportunidad, nada. Bueno, entonces. Age turns us all. She has done rather better than I in the time that has passed. So aquí me encontré con una viejita. Tengo 10 de. Yo creo que esto es para darme más vida, me imagino. Y no sé si me ayudará a llenarme de vida. Vamos a pedirle una vida más larga. Me llenó un poquitito nada más. Pero me dio más vida este. Si se llena completa, ahora tengo 105. Commerce thrives in even the most unusual of locations. Una tienda. A comprar equipo, a comprar comida. Comida tengo poca. A comprar salón. Y vender equipo. Hay que ver qué equipo puedo vender. Esta es la que yo tengo. ¿Cómo la voy a vender? Esta es la otra espada, la otra hacha. ¿Cómo la vendo? A ver si equipo venden. Hace falta un buen escudo que no me ha parecido. Este vale 22 de oro. Está bueno para esto, mano. Salud.
Vamos a tener que irme con esto. Ya me quedé con 5. Okay. Vámonos para acá. Decisiones, decisiones. Lo malo es coger malas decisiones. Así que vamos para acá. In my day, thieves kept their distance. None would pickpocket a mage for fear of failure, or worse, hay un token, success. ¿Verdad? O sea, que hay un ladrón que se escapa con algo de mis pertenencias. Se mezcló entre la multitud. Se escapó el ladrón. No sabía ahí, yo que no sé. Estaba buscando. ¿Cómo es? Enfocándome en la de éxito. Hay una que dice gran éxito, pero esa no vi para dónde cogió. Para mí que la de éxito era la primera. Pero no sé. One of the small ways I've changed the game. Each challenge differs both in their rules and their objectives. Even those cards which were once the stairs now vary per challenge, as you will see. Son contra 4 y es de la plaga. Y se unen 3 soldados, yo creo. Creo. Y este. Malaquise ese. Primeros toques de corrupción dan lugar a los elementos más oscuros de las víctimas. Los enemigos infectados son debilitados, provocando que sean derribados. Aunque su salud es baja, usa un rematador antes de la recuperación. A shield in more ways than one. They got themselves into this mess. I don't see why you should get them out. Son de los soldados estos, que son fuertes. Yo que dije, ahora tengo buena vida, ¿no? Y ahora pelean. Yeah!
Your companion has his own story to tell. We must wonder if this is a tale of a hero or a villain. Encuentras sentado sobre una manta en la entrada de una alcantarilla. Puedes distinguir si es un duende, un humano o un montón viviente de harapos grasientos. Varias margaritas y otras plantas de agua marchitas, atadas con una cuerda, están tiradas por el suelo alrededor suyo. Murk Malaclise llama a la criatura con los brazos extendidos. Tengo un favor que pedirte, mi galán amigo. El grasiento hombre duende levanta la mano para parar la cháchara del bardo. Primero 10 monedas de oro, ya sabes. Yo no tengo oro. El hombre duende parece ofendido. Malaclise le pone la mano encima para consolarlo. No te enfades, no sabe cómo trabajan los nuestros. Murk se cruza de brazos y te da la espalda. Malaclise hace sonidos relajantes. Mira, Murk, volveremos antes de que te des cuenta con el oro, ¿vale? O sea, tengo que volver para atrás, parece, si consigo el oro. Let us learn what sort. Ya viene la competencia de pulso. Strong, clever, wise. The circumstances under which you come here put the lie to that. Esta vez contra Honley, el detentado. Se jacta de haber sido antaño un silenciador para un señor del crimen. O sea, aquí el objetivo son 12. Vamos a ver. Sacamos 8. Dice are fair, and thus you have lost this round. Ya ve. Perdí contra el tipo este, saqué de 8 esta vez. Cinco de oro, y aquel quería que 10. Now your chance presents itself. At last, stand in the defense of the peasantry. What noble traits you display already. Se puede hacer sonar la campana, buscar más reclutas. Vamos a buscar más reclutas, joven. In your life, you will have wandered endless intersections, yet this one sticks with you. Why? What is it in your memory that catches here? They place themselves in these dire positions and then expect a hero to come rescue them when things become too much. So, aquí nos encontramos con un noble que está trepado encima del techo de su carruaje. Dice que si me quedo y lo protejo, él me va a pagar. Dice que puedo ir tras los soldados. Mano, y tengo que rescatar a los soldados. Así que lo siento. Blah!
Mira, para nada. Hubiera defendido al tipo. No, pero me dio un tónico algo así. No sé si puedo vender algo acá. Competir aquí ahora. Hubiera cogido la oferta del tipo y tratar de salvarlo, mano. Pero pues, quería irme por los soldados. Another chance to redeem yourself. Let's see how you handle it this time. Finales de humanidad son erradicados, el terror despierta. Usa golpear para romper la armadura corrupta del terror y derrotarle con un rematador antes de que se regenere. Oh my god. Este se regenera. Oh.
A mighty creature of chaos felled by your power. Does it satisfy you, this bloodshed? Knowing those you destroy were once simple peasants going about their day. Una vez que el gigante corrupto cae, el resto de los esbirros huyen y sus espíritus se hacen trizas. Los soldados estallan en vítores y elogian tu valor. Puedes descansar hasta la mañana cuando recibirás a los refuerzos con una ciudad ya a salvo. The magician returns to the deck, but now we only begin our stories of fate, folly, and magic. Do not think I'm satisfied with this, but at least we have a place to begin. Now you have learned the simplest of ways to build your deck. Each challenge will provide its own unique trials. Here are some more tools to keep you in good stead. As you play, you will find more options open to you. Should you find yourself blocked or overly challenged, take the time to explore the board. Unlocking cards will give you options you have not yet considered. Okay, let's end the stream. Thanks for watching.